en cuerpo, pero está en alma y espíritu. Y junto principalmente a los hombres y mujeres que me han acompañado en una vida pública de lucha, de entrega, de sacrificio y sobre todo de amor al pueblo y de compromiso social, hemos presentado hoy nuestra postulación oficial a la presidencia de la República por el Partido Panameñista ante el Comité de Elecciones, con la seguridad que con la ayuda de Dios y la ayuda del pueblo vamos no solo a ganar, sino a instalar un gobierno honesto que trabaja. Pongo los 26 cortos meses míos de un gobierno en mi vida pública comparado con los 10 años de la alcaldía de otro candidato y mi oposición. Así que yo me siento seguro de un triunfo de la oposición y comparo mis 26 meses, que el pueblo compare mis 26 meses en gobierno con los 10 años del señor Cantón, de la oposición de la alcaldía. Eso implica una unión de la oposición, Yo voy a buscar la unidad de mi país, de todos los sectores que estén dispuestos a trabajar por algo mejor futuro a este pueblo. Usted tiene la gran responsabilidad de consolidar el partido a partir de estos momentos, porque está muy dividido. El 17 de marzo, culminado el proceso interno, usted verá un partido totalmente consolidado. Es parte de la política interna. La señora Mireya Moscoso ya le expresó su apoyo, ya le manifestó su apoyo. Eso le toca preguntárselo a ella.